juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Procuradora General de la Nación, para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, la Nación o los demás. El 30 de agosto de 2012, Alejandra Gils Carbó asumió el cargo de Procuradora General de la Nación. Desde entonces, se puso en marcha una gestión que tuvo como objetivo primordial adecuar la política criminal y los recursos institucionales para brindar respuestas a las necesidades más urgentes de la sociedad. Un ministerio público que promueve la defensa de los derechos. No discriminación. Comunidades indígenas. Libertad de expresión. En defensa de los intereses generales, expresa su opinión ante el tribunal la Procuradora General de la Nación, doctora Alejandra Gils Carbó. Niñez. Sistema previsional. Consumidores. Calidad institucional. Patrimonio público. Cierre de la causa contra La Rural. Para la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, el Estado está indefenso. Presentó un dictamen ante la Corte en el que sostuvo que la Cámara omitió explicar las reglas del procedimiento que el Estado debía conocer para hacer valer sus derechos. Cárceles. Revisión amplia de condenas. Creación de equipos de trabajo especializados que asisten a las fiscalías en una nueva política criminal. Programa sobre políticas de género. El programa intervino en 173 causas en las diferentes instancias del proceso penal. Al mismo tiempo, realizó distintos encuentros de formación y sensibilización en cuestiones de género, del que participaron más de 500 miembros del Ministerio Público Fiscal. Unidad especializada para casos de apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado. Se logró reducir el plazo de verificación de ADN de 2 años a 6 meses y establecer un protocolo para la toma de muestras biológicas que evita la revictimización. Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, PROCELAC. En el último año, PROCELAC obtuvo 257 medidas cautelares en casos de lavado, embargos de casi 200 millones de pesos y secuestros por más de 3 millones. Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, PROTEX. En solo 6 meses, el Área de Investigación, Litigación y Seguimiento de Casos, formada a partir de la creación de la Procuraduría, incrementó en un 25% la colaboración con fiscalías federales de todo el país. Procuraduría de Narcocriminalidad, PROCUNAR. Entre las colaboraciones más relevantes se destacan Carbón Blanco y el operativo Flipper. Además, se aboca a la investigación en grandes casos vinculados a la narcocriminalidad, como en Córdoba y Rosario, en desmedro de las múltiples investigaciones que se orientan a perseguir las tenencias para consumo. Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. En lo que va del año 2013, han concluido 17 juicios y se obtuvieron 78 condenas.
Además, se encuentran en curso 14 juicios en los que se está juzgando a 251 imputados por un total de 1.924 víctimas. Unidad Fiscal de Ejecución Penal, UFEP. Desde su creación, la UFEP dictaminó en más de 3.000 causas. Procuraduría de Violencia Institucional, PROCUBIN. En menos de un año, se realizaron intervenciones en favor de 266 personas privadas de la libertad y se efectuaron 11 inspecciones de monitoreo a establecimientos penitenciarios en todo el país. Defensa de los intereses generales de la sociedad. Encuentros con víctimas. Encuentros con organismos y expertos internacionales. Encuentros con ministerios públicos. Fortalecimiento institucional. Creación de la Dirección de Comunicación Institucional. Nuevos sitios web: fiscales.gov.ar, mpf.gov.ar. Nuevo reglamento de selección de magistrados y magistradas del Ministerio Público Fiscal. Récord de concursos realizados. Récord de participación y de elevación de ternas. Jura de nuevos fiscales. Creación del programa de transparencia institucional. Nuevo reglamento de declaraciones juradas patrimoniales. Programa de bienestar laboral. Reuniones anuales en cada jurisdicción y reuniones regionales. Creación de la Escuela del Servicio de Justicia. El Ministerio Público Fiscal del siglo XXI, profesional y especializado, con las herramientas necesarias para asumir el papel protagónico que la Constitución le asigna, con una visión integral del crimen organizado y las necesidades de la sociedad, con una estrategia común y coordinada para el desarrollo de una nueva política criminal, para responder al reclamo social de seguridad jurídica desde una institución abierta y democrática.